Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, comunidad de escuelas secundarias técnicas? Me da un gusto saludarlos el día de hoy en una emisión más de estos programas que, bueno, pues llevamos para toda la comunidad denominado Dosier. Ustedes saben que en el programa Dosier, bueno, pues siempre tenemos personalidades en los diferentes ámbitos, en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, en el ámbito científico. Y hoy no es la excepción. Hoy nos engalanamos en el estudio de DGSTV, bueno, pues por la presencia de un científico muy destacado en México y por supuesto por unas representantes de la Escuela Secundaria Técnica número 5. Y estoy hablando que, bueno, pues tenemos como invitado al ingeniero Jesús Rico Velasco, que, bueno, pues él tiene un proyecto denominado Lluvia Sólida, donde, bueno, pues vamos a platicar a lo largo de este programa, pues en qué consiste y cuáles son los usos que le podemos dar nosotros a este producto. Quédate con nosotros durante estos 30 minutos para platicar sobre este nuevo producto o este producto que se está promocionando para la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Y el día de hoy en el estudio pues nos acompaña también pues dos alumnas de la técnica número 5, que, bueno, pues tengo el gusto de saludar a Ariadna Pérez. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y Aileen Fernanda. Hola. Y por supuesto a nuestro invitado especial, el ingeniero Sergio Jesús Rico. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por tan amable invitación. A usted, muy amable por haber aceptado esta invitación. Y, bueno, pues para comenzar este programa, pues me gustaría dar una pequeña semblanza de la trayectoria de este personaje, el ingeniero Sergio Jesús Rico, que, bueno, pues es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química, donde tuvo el título de ingeniero químico industrial y, bueno, pues actualmente se desempeña como director de la empresa Silos de Agua SADCB. Y, bueno, pues dentro de las condecoraciones que ha obtenido el Premio Nacional de Medio Ambiente 2002, otorgado por la Fundación Miguel Alemán, además de ser nominado al Premio Mundial del Agua allá en Estocolmo, Suecia, en el año 2015, y, bueno, pues también el Premio Simón Bolívar Agricultura y Medio Ambiente 2016. Y el día de hoy, bueno, pues venimos a platicar o queremos platicar sobre este proyecto que usted tiene, que es la lluvia sólida. ¿Qué es la lluvia sólida? Pues muy bien, muchas gracias. Bien, la lluvia sólida es una tecnología especialmente de aplicación agrícola o para todos los vegetales, porque es una innovación en el manejo del agua de lluvia principalmente. Puede aplicarse a cualquier tipo de agua, pero lo que tratamos con esta técnica es de optimizar el uso del agua en el riego agrícola. Como ustedes sabrán, un 80% de todo el agua dulce nacional, esto es lo que no es agua salada, que es agua de origen de pozos, de ríos, de lagos y de lluvia, el 80% se utiliza en la agricultura con un enorme desperdicio. Y solo queda un 20% pues para las ciudades, los pueblos, el turismo, la industria, el comercio. Uh-huh. Y este 80%, pues tenemos que buscar algún mecanismo para optimizar su uso. Finalmente, la importancia del agua en la agricultura es mantener humedad en las raíces de todas las plantas, uh-huh, desde los pastos, hortalizas, árboles, viveros, invernaderos, todos los vegetales solo requieren de tener humedad en la raíz para que no mueran. Uh-huh. Y así es como se va buscando la forma de que, en lugar de tener sistemas de riego con agua líquida, lo vamos a hacer con el agua en sólido. Uh-huh. Esto es, vamos a utilizar un polímero que parece azúcar, uh-huh, y ponerlo en contacto con el agua. Gracias por ayudarme a detenerlo. Este polímero tiene la capacidad de ser un superabsorbente, y cuando está en contacto con el agua,
es un producto hecho a base de carbón y los átomos de carbón se unen por iones. El agua es un conductor eléctrico muy eficiente. Entonces esos iones se liberan y empiezan a hacer el efecto como de un imán y adhieren las moléculas del agua, ¿sí? Entonces es un proceso no de absorción donde el agua esté dentro del polímero, sino de adsorción, porque se están adhiriendo las moléculas del agua. De la misma forma se adhieren las moléculas de las sales disueltas en el agua. Este producto es tan eficiente que con el contenido de 2 tapitas de refresco podemos solidificar todo 1 litro de agua. Si esta agua es de lluvia, bastaría una sola tapa de refresco para solidificarla, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de solidificar el agua de la lluvia? Es precisamente que se mantenga la humedad en la raíz en forma sólida, dado que siempre que regamos con el agua en líquido, esta se infiltra al subsuelo y otra parte se evapora. Y en poco tiempo tenemos nuevamente que volver a regar. Y así tenemos que estar regando con mucha frecuencia para que esa raíz no pierda la humedad y mueran las plantas. Digamos que, bueno, en esta ocasión, si lo hacemos de forma natural, lo que provoca es, el absorber todo el líquido. Y con esta fórmula lo que hace es de que lo va almacenando, lo va distribuyendo conforme lo va necesitando. Sí, así es. O sea, el agua ya en sólido ya no se va a infiltrar al subsuelo, tampoco se evapora y queda en torno de las raíces, donde la planta solamente toma lo que necesita. Si está en semilla, pues va a tomar un poquito de agua, si va creciendo la planta, si está en flor, en frutos, si es un árbol, si es una verdura, etcétera. Depende también del clima, si hace frío, calor, el tipo de tierra. En fin, hay muchas variables que van a influir en la cantidad de agua que cada planta va a tomar. Pero lo importante es que esa agua ya no se va a infiltrar al subsuelo y solo al ir consumiendo la planta lo que necesita, podemos ahorrar hasta 90% del agua que suministramos en el riego agrícola. Ese es un factor muy importante. Ahora, para efectos de cómo se comporta ya en la tierra, si me lo detienes tantito, vamos a simular un riego donde tenemos la misma cantidad de agua, y uno es la tierra sola y la otra. Uno tiene la tierra sola y la otra ya tiene mezclado el producto del polímero lluvia sólida. Aquí podrían observar, si alcanza a ver la cámara, cómo burbujea. Porque cada vez que hacemos el riego por inundación, extraemos el aire de la tierra. Exactamente. Este aire es oxígeno que requieren los microorganismos que están precisamente trabajando en la tierra. Y esta es la parte biológica de la tierra. Entonces vamos a dejarlo un momento mientras vamos platicando para que el producto trabaje y podamos observar cómo se va a comportar ya cuando hacemos el riego. Y vamos a ver esa diferencia entre la tierra que está preparada y la que no. Entonces vamos a verlo. Sí. A mí me llama la atención, ustedes, el director o el presidente de esta empresa, Silos de Agua. ¿Por qué silos? ¿Qué es silos? Bueno, los silos en la agricultura, en el campo, son los almacenes. Ajá. Así son silos de granos de maíz, o de arroz, o de harinas, pero el silo es un almacén. Es un almacén. Y como este es también un producto que almacena agua, pues se le ha calificado como silo de agua. Pero ya en la parte comercial, donde ha tenido mayor interés, es calificarlo ya como lluvia en sólido. Lluvia en sólido. ¿Sí? Y este es un proceso donde
hay muchos lugares muy pobres porque carecen de agua. No tienen ríos, no hay lagos, no tienen tampoco disponibilidad de pozos y el único recurso de humedad es la lluvia. Pero el día que llueve no tienen la cultura de cosechar la lluvia. Entonces aquí tenemos que hacer una labor en todas estas comunidades, primero de conciencia de la importancia que tiene la lluvia para ese lugar. Cuando llega a llover, esa agua se va por las laderas, erosiona las tierras, se pierde. También es el factor de que no guardan la lluvia porque no tienen mecanismos o medios para hacerlo, como sería construir represas, presas de gavión, cisternas, ollas de agua, algún mecanismo. Entonces lo que recomendamos es primero que hagan un estudio de la precipitación fluvial de ese lugar y qué cantidad de metros cuadrados tienen en techos, que pueden ser de las escuelas, de los centros comerciales, de sus casas, de los templos, y todos esos metros cuadrados multiplicados por la cantidad de litros de agua que caen cada año en esa población, son millones de litros que estamos perdiendo por falta de esa cultura. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿qué queremos hacer con esta técnica? Primero esa conciencia de que la lluvia va a ser el factor primordial para su vida. Ahora, ¿cómo la van a guardar? Primero, solidificarla. ¿Sí? ¿Ya se solidificó? Sí. ¿Tienen la lluvia? ¿Se hizo una especie de gel? Sí, en realidad es un gel, pero ya en estas condiciones la lluvia la podemos guardar en costales y esos costales llevarlos a una bodega. Y podemos tener 100, 200 o 10 mil costales guardados y con la lluvia del año pasado, que ya guardamos en un costal, podemos sembrarla este año. Ahora en febrero, que ya pasaron las heladas o los fríos, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar nuestra lluvia que está en un costal, trabajamos la tierra igual que siempre, no va a cambiar el sistema de siembra, y solo vamos a mezclar la lluvia sólida con la tierra donde queremos sembrar nuestras semillas o plantar nuestros árboles. Y además no utilizamos en menor proporción de agua, porque también estamos ahorrando. Sí, ya no vamos a necesitar usar otro tipo de agua. Y esta agua, una vez colocada en la tierra, como es un sólido, no se infiltra al subsuelo, tampoco se ve evaporar. Exactamente. Y ya desde cuenta, recuerden ustedes cuando estaban en la primaria, con un algodón húmedo germinaban una semilla de frijol. Es exactamente lo mismo. Ustedes, pues hace poquito lo hicieron, yo lo hice hace muchos años, pero no se me ha olvidado. Entonces aquí no hay ningún invento, simplemente yo digo es un ejercicio de memoria de cuando hacíamos esa germinación dándole humedad a las semillas. ¿Y cuál es la forma correcta de llamarlo? Lo más correcto es lluvia sólida. Lluvia sólida. Porque es lo más práctico. Es lo que llama más la atención, pero sí tenemos que explicar un poquito del por qué lo llamamos lluvia sólida, que es precisamente los ejemplos que estamos presentando. ¿Sí? ¿Cómo surgió esta idea de generar la lluvia sólida? Es una historia muy larga. Pero yo manejaba este polímero hace varios años, hace como 15 años, en un granulado más grueso, y se hidrataba para venderlo como adorno para floreros. Entonces se hidrata y queda como si fuese hielo cortado, perdón, vidrio cortado. ¿Sí? Y se puede poner en un florero y es muy bonito adorno. También se pueden llenar botellas de licor que ya primero nos tomamos. ¿Sí? Se pone el agua, se pone el polvito, se solidifica. Y esa botella, conservando sus etiquetas y toda la estructura de la botella, cada botella de licor es un verdadero diseño de creatividad. Claro. Con sus etiquetas y todo. Entonces,
todo el interior parece que está lleno de cristal cortado. Exactamente. Se le pone una luz indirecta y es un magnífico adorno para el bar de casa. Entonces, yo vendí el polímero, pero ya hidratado. Ajá. Y lo llevaba a diferentes áreas de exposiciones industriales. Y una vez en Ciudad Guzmán, Jalisco, se montó la exposición en un terreno baldío. Entonces no había agua, pero empezó a llover y busqué vasos desechables, latitas de sardina, cualquier cosita para poder cosechar esa lluvia. Con esa lluvia hice esto. Lo puse en el stand, en la mesa del stand. Pasó la lluvia, empezó a llegar las visitas a la exposición y me preguntaron, ¿y eso qué es? Yo, se me ocurrió, es una ocurrencia, la verdad. Dije, esto es lluvia sólida. Pues, ¿cómo que yo? Sí, mire, aquí está. La que acaba de llover hace unos minutos, aquí está en pedacitos. Uh-huh. Así nació la lluvia sólida. Así nació. Sí. Y entonces, este producto no altera la fórmula de la sustancia, del líquido. No, simplemente adhiere las moléculas del agua, sin modificar la estructura química, ni las sales disueltas, ni el pH, nada. Es exactamente la misma agua, pero ahora en forma sólida. Sí, porque este sería un reto ya aplicándolo en el campo, el tratar de convencer, en este caso, al campesino de utilizarlo en el aspecto de alterar a lo mejor las moléculas del agua o el simple cultivo, la planta en sí, ¿no? Sí, también es una preocupación el que pudiese ser contaminante. Exactamente. Pero es un producto que no es soluble en agua. Ajá. Simplemente va a adherir las moléculas del agua y va a ceder humedad. Uh-huh. Y esto va a propiciar que vuelva a su estado de polvo. Cuando vuelva a llover, se vuelve otra vez a hidratar y vuelve a ceder la humedad. Y este ciclo se mantiene hasta por 10 años. O sea, su vida activa es de 10 años, pero hay que instalarlo siempre bajo tierra, siempre a la raíz y ya no moverlo. Entonces, en las prácticas agrícolas de usar barbechos, ajá, esto ya no hacerlo, sino seguir sistemas novedosos que son de labranza de conservación. Esto es, ya no se barbecha. Y sobre el mismo lugar donde se colocó el producto, se vuelven a colocar las nuevas semillas. Ya no existe, bueno, ese método de preparar la tierra, que es el barbecho. Ya no hay que hacerlo. Ya no hay que hacerlo. Realmente yo no soy agrónomo, pero, pero he aprendido por los agrónomos que ese trabajo de dejar la tierra limpia, claro, quitar hasta la más pequeña hojita, es un daño a la tierra. Por razones básicas que no observamos. Primero, el sol directo causa daño a la tierra. Okay. Es igual que a la piel nuestra. ¿Sí? ¿Sí? Y causa daño a la luz ultravioleta. Vienen los vientos y todo ese polvadero que se levanta es el suelo vegetal que queremos conservar para nuestra tierra. Uh-huh. Y la estamos perdiendo. Sí, claro. También si llueve, se erosiona la tierra. Esa tierra se arrastra y nos quedan entonces como cortes de la tierra porque estamos perdiendo el suelo vivo de la tierra. Entonces, ¿qué hacemos con el sistema de labranza y conservación? Y con esta técnica, no barbechar. Todos los residuos vegetales de la siembra anterior, dejarlos sobre el terreno y que ahí se formen compostas. Cubren la tierra del sol, protegen de la erosión por el viento y conservan la humedad. Y sobre todo recuperamos nuestra capa vegetal de los suelos. Es muy interesante y bueno, pues también es interesante los comentarios que nos tienen nuestros amigos del chat allá en los planteles. Adelante, vamos a pasar los micrófonos a nuestra cabina para que, bueno, nos platique qué es lo que están comentando nuestras escuelas en la comunidad de la Ciudad de México. Adelante, Memo. Claro que sí, Germán, fíjate que está muy al pendiente aquí algunas escuelas conectadas a través de nuestro chat. Y bueno, aprovechar, básicamente se resume a felicitaciones para tu invitado. Un programa muy interesante, nos dice el 85, ya que se trata de un vital líquido como es el agua. También nos mencionan por acá, felicidades a los participantes de la técnica 85. Saludos de parte del director
para toda la comunidad de escuela, para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, de parte de la técnica 103. Esta técnica me parece excelente para proyectos y prácticas sustentables para el presente y el futuro, así lo mencionan alumnos del segundo E de la 85. También les envían saludos de la escuela 85, el director de la escuela, y otra en la 103 nos dicen, ¿sería redituable hacerlo de manera masiva? Y por último nos dice, se ve interesante para poder evitar la escasez de agua para un futuro. Así es que yo sigo al pendiente de los comentarios, Germán, regreso con tu invitado y para que nos sigamos hablando de este tema tan interesante. Muchas gracias, Memo, y precisamente pues es lo que estamos platicando con el ingeniero acerca de que si es redituable pues realizarlo de forma masiva, y por supuesto que sí, ya nos había platicado que se puede almacenar prácticamente la lluvia. Sí, es muy redituable porque sobre todo va a dar la seguridad o una alta posibilidad de tener humedad en las raíces de las plantas, uh-huh. Y esto representa obtener alimentos. Y qué más redituable que poder resolver con esta técnica que por una parte reduce los costos de producción, pero por otra incrementa la producción de pues, alimentos, donde antes se lograban, por ejemplo, 600 kilos de maíz por hectárea, ajá. Ahora se levantan hasta 21 toneladas de maíz por hectárea. Hace un mes levantamos caña de azúcar, en lugar de 60 toneladas por hectárea, 235 toneladas. Esto es, además de alimento que nos permite reducir el hambre, también representa dinero para los productores. Claro. Es reducir la pobreza. Y si ya tenemos lluvia almacenada en costales, ahí en un rincón de casa, porque no más necesita estar bajo sombra, ¿sí? Pues ya para qué migramos, para qué vamos a las claro. ciudades a buscar trabajo, si el problema agua ya lo tenemos resuelto, ya tenemos en las manos el agua. ¿Sí? Entonces, pues es muy redituable para reducir, y es nuestro lema de trabajo, que la lluvia sólida debe contribuir a reducir el hambre, la pobreza y la migración. Uh-huh. Y desde luego, pues todo esto trae mejores niveles de vida para todos los pueblos, que son los más pobres, los más marginados, porque el hambre y la pobreza se encuentra donde no hay agua. Exactamente. Y esta es la solución al agua. Uh-huh. ¿Qué tanto ha aceptado el agricultor mexicano la utilización de este producto? Se lo acepta y lo desea y lo busca. Lástima que en general no tienen los recursos económicos, claro. Porque esto sí tiene un costo de instalación que va sumado a los costos normales, por ejemplo, de preparar su tierra, uh-huh. Fertilizar, barbechar, maíz, en fin, todos los insumos para la producción. Que puede ser que para maíz gasten como 5,000 pesos. Uh-huh. Si instalan este sistema, son como 15,000 pesos más. Entonces dice, bueno, 20,000 pesos y mi terreno pues no da más de 3 toneladas, que me las pagan a 3,000 pesos, pues no me sale. Claro. ¿Sí? Pero no hace cuenta de que esta técnica va a durar muchos años, que ya no va a gastar después. Y también que en lugar de 3 toneladas, va a sacar 10, 15 o 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha sido antes como parte del resultado de su trabajo. Sí, claro. ¿Sí? Ahora tenemos ya resultados recientes en Jalisco, donde esa hectárea que hace 7 años daba 1,600 kilos y representaba 1,500 pesos por cosecha, ahora están sembrando en la misma hectárea maíz, frijol, calabazas y garbanzos. Wow. Y luego chile. Y esa hectárea le da 98,000 pesos por cosecha en lugar de 1,500 pesos. ¿Sí? Entonces, a la larga, bueno, pues es redituable precisamente y es conveniente pues invertir. Porque más bueno esto se la ganancia se va a ver con el paso de los años, como comenta el ingeniero. Bueno, pues esto es no solamente de un solo uso, sino que puede reutilizarse varias veces. Sí, el producto va a estar en la raíz, ajá. Instalado desde la primera vez, y debe colocarse en la raíz, no puede colocarse arriba y esperar que baje. Claro.
debe sembrarse a la raíz cuando se prepara la tierra. Uh-huh. Los siguientes años ya no moverlo y seguir con este sistema de labranza y conservación. ¿Sí? Simplemente volver a colocar las nuevas semillas y volver a regar. Este producto va a ceder la humedad y cuando vuelva a llover se vuelve a llenar. Y así puede estar hasta por 8 o 10 años. Y el mayor problema que ustedes han encontrado, ingeniero, en el convencimiento para que se ocupe en el campo, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido el factor que más se menciona? Pues la limitación económica por parte de los productores, que pues llevan años y años casi sobreviviendo. Claro. Yo digo que son verdaderos héroes del campo. Sí. Porque siembran un año y todo lo pierden. Y el siguiente, este sí va a ser el bueno, vuelven a sembrar y vuelven a perder. Y así están. Uh-huh. Entonces llega un momento que pues, sobreviven prácticamente. Y esperan que por parte del gobierno, de las autoridades, se les den los apoyos. Uh-huh. Pero estos luego tardan mucho tiempo, hay que pasar por ventanillas, por estudios, por una serie de cosas. El caso es que los recursos difícilmente llegan. Se ha procurado que en los paquetes tecnológicos con los que apoya Sagar para el campo, donde les da semillas, fertilizantes, apoyos de dinero, maquinaria, etcétera, como renglón número uno, les dé la lluvia sólida, porque resolviendo el tema agua, todo lo demás va a funcionar.